Ya estamos y continuamos con todos vosotros, y es que sin lugar a dudas nos viene por delante un auténtico partidazo. Como bien sabéis, nos queda la final de Winners, semifinal de Lowers y final de Lowers para conocer así las últimas plazas. Ahora, final de Winners, enfrentamiento entre Vodafone Giants y TenStar, número 5 clasificado de Europa contra número 10. Vamos a ver si finalmente al acabar el día se mantienen en la misma posición. Y para este partido le doy la bienvenida a la mesa a mi compañero Cami. Muy buenas, bienvenido compañero. Me falló, ¿sabes qué? Me falló él. Y ahora, hablando de partidazo, otro partidazo. Cami, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Ulises. Gracias por el cumplido. Tenemos un gran partido, TenStar contra la gente de Giants. Sabíamos que para mí eran del power ranking mínimo de este grupo, el 1-2. No sé si para ti lo mismo, señor Ulises. Sí, para mí eran 1-2, tercero Wild Multigaming, cuarto UCAM. Y UCAM me gusta mucho el resultado que ha hecho. Yo pensé que era tercero, yo lo he puesto tercero. No, yo lo puse cuarto. Ok, ok. Después de lo que hizo en Team Heretic y tal. Bueno, sí, no pasa nada. Bueno, pero es que Team Heretic es para de medir. ¿Cómo? Team Heretics es una buena vara de medir. Siempre te regalan. A mí lo que me molesta, ¿sabes lo que me molesta de todo esto? Es que le regalan camisetas y después habla así. ¿Eh? Y a mí no me regalan camisetas. Pero a ver, yo hablo con sinceridad para lo bueno y para lo malo. Hablo con sinceridad. Lo dejo ahí, Ulises. Yo tengo cariño para repartir. Yo lo dejo ahí, sinceridad. Ulises. Tenemos algo, seguro que tenemos algo. Sí, que tenemos. Tenemos muchas cosas que hablar. Y es que ahora mismo lo primero que vamos a hacer es conocer también cuál es el bracket actual del grupo y en qué se encuentra cada equipo. En la gran final tenemos ya enfrentándose este Vodafone Giants contra TenStar. Y como podéis ofrecer, después veremos ese UCAM contra Wild Multigaming. Nos centramos ahora en la gran final de Winners, el partido que pronto lo vamos a tener ante nosotros. Y es un buen momento también para que empezamos a conocer a nuestros protagonistas. Cami, ¿qué jugador es el que más te llama la atención a ti de la nueva setup de Vodafone Giants? ¿De la setup o jugador? De jugador. Ah. Mira, te voy a ser sincero. Porque es difícil, ¿eh? No, te voy a ser sincero. O sea, obviamente David Pillo lo coroné como mejor IGL de Europa, de momento. Así que ya ahí te podría dar una respuesta, ¿verdad? Pero también te puedo decir que Ambi a mí me ha sorprendido muchísimo. Yo creo que Ambi puede ser el futuro de este equipo. De momento no creo que esté demostrando todo lo que puede dar. Me encanta el brother. Nos gusta. Vamos a ver las alineaciones para este partido, donde una vez más van a jugar los dos equipos titulares. Los Pitiño, Ambi, Judimedo, de VP, Brody, Stanley, Polvi, Cray y Ras. Ambi es de Ambitious. Me gusta, ¿eh? Ambitious. Y Ambi, que como bien decías, tiene muchísimo talento. Sí. Quizá espero un poquito más de adaptación por su parte en este rol de Sova, porque cuando coge la Jet hay un cambio espectacular. ¿Cómo se nota su main role? Yo no sé si una adaptación de él o un cambio con Fitiño. O un peine a Fitiño. O perdón. Y cuidado, no sé. No, para mí me parece que tienen que tratar de las dos fuerzas, ¿no? El hecho del coach con IGL también, de entender a dónde lo tienen que situar a Ambi. Creo que lo hace bien igualmente. Siempre está cumpliendo el brother. Me gusta porque siempre está un point el Franco. Es como que está muy concentrado siempre en lo que está haciendo. El checo, ¿verdad? Sí. Ya lo dijimos, si tuviera una selección checa, titularísimo. Sí, podría ser uno de los grandes titulares con el nivel que tiene. Ahora vamos a conocer cuál ha sido el veto y a ver si tenemos sorpresa. Vamos a ver el partido en split, así que se va a cumplir. ¡Sí! ¿En serio? Vamos a tener un split bien rico. Me gusta. Obviamente, Ascent iba a ser uno de los bans por parte de TenStar, al igual que Bind, que es su permaban. Haven, permaban de Giants. Quitarían Icebox para evitar enfrentamiento. Y en última instancia, entre Breeze y Split, era obvio que iban a querer jugar a Split, el mejor mapa e invicto mapa de Vodafone Giants. Interesante, ¿no? Me encanta a mí Split, bueno, mejor porque no, uno de los es uno de esos. Lo Split lo que tiene es que el hecho de los techos, ¿no? De que quizás la Jet no está tan justamente usada en este mapa. Entonces tenemos una. Es como que diría, más táctico. Me suena más otro FPS táctico, ¿no? Y eso me gusta mucho. Es verdad que, ¿te acuerdas cuando era más angosto las entradas? Sí. Ahí era más complicado. Más difícil. Y vamos a conocer también lo difícil, y es elegir entre estos dos quién es el ganador. Pero para me parece que todo el mundo lo tiene claro, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a ver las predicciones de Imagine Giants. Qué difícil era, ¿eh? Era difícil, y para la realización también, ¿eh? Porque esos 25 atletas de las asistentes ahí que están por ahí eligiendo no decir lo contrario. Sin embargo, les gusta llevar unas contrarias. Esta vez les gusta. Esta vez no, porque obviamente Vodafone Giants se superior. Ve favorito del grupo. Sí. Si bien es cierto que entre los otros tres podría haber discordia y podría haber una pelea por las plazas, dependiendo del veto o el mapa, aquí no. Bueno, es un B1, Willy, y si lo llega a ganar TenStar, ¿qué sucedería? ¿Quedaría primero y contra quién se enfrentaría?
¿En el cruce? Si, ¿a qué te refieres? ¿Contra si pasa quién se Giants? Enfrentaría? ¿Contra el del B? Giants contra Supermode. Supermode sería si gana ahora mismo. No, no, si gane, gana TenStar. El que gane contra Supermode. Contra Supermode. El que pierda contra Movistar Riders. Bueno, que pierda. El que pase segunda plaza. Man que pierda. No, el que pierda, quizás podríamos ir a. Sí. Eso, primer seeding de este grupo contra Supermode. Segundo seeding de este grupo contra Movistar Riders. Si ganas al lado que, de Aizen. Yo creo que es muy favorito este grupo. Creo que este grupo le debería ganar a los dos cruces a la gente del B. Sí, a ver, a priori es más. Mira, hoy lo estaba hablando porque como todavía había un poco de retalía de oye, ¿cuál es el grupo de la muerte? Y no, calculé el coeficiente de cada grupo. Es el grupo de la muerte. Yo sé que tú y yo coincidimos, sí. Pero para aquellos que han llegado más tarde. Sí. Grupo A, todo el día. Promedio de ranking, ¿vale? Promedio, un coeficiente de ranking. De grupo A, 37,75. Perdón, de VLR. VLR. Vale. 37,75 de ranking. Grupo ¿En cuál? Grupo A, 37,75. Okay. Grupo B, 91. Obviamente, tener a un equipo en el 241, como es el caso de The Titans, ya lo complicaba. Después, el grupo C, 19,25. Y el grupo D, 36. En tu cara, turista. Se nota el D también, igualmente. No, que el era... D está ahí junto. Quiere decir que el D en realidad. Claro, D, Esuba, ¿no? Esuba tiene un 70 y pico. Y hay que decir que en el D he hecho trampas, y yo lo confieso, porque el conjunto de 19 eSports es un ranked. Y si le pongo por un ranked, a lo mejor le tengo que poner más de 100 posiciones. Y lo que he hecho es mirar más o menos, mirar el rating que tienen, porque si no sería mayor, ¿eh? Te estoy diciendo que el sí, D sería el rating a para 70. Ver dónde están. He mirado su rating, bien, que era 1651, y le he puesto top 50. Es lo correcto, es lo correcto. Así que he hecho lo correcto, pese a ser un ranked. Pero bueno, vamos a ver cuál es la elección de agentes que nos trae Dominos Gaming. ¡Yam, yam! Para este partido, como bien sabemos, la composición por parte de TenStar va a ser la de siempre. Sí que vamos a ver ahora esa race a manos de Polvi. Como Sergio, ñam, ñam. Comiendo ñam, ahí, ñam, bueno, ñam, ñam, todo el día. Bueno, tenemos... Amo Sky con... Me gusta mucho Sky... ¡Ah, espera! Ya no... Pero no... Viejo. No hay tiempo. Yo nunca no pasa tiempo. Nada. Te digo nunca lo que podemos quieras. Hablar de... ¿Qué es esto? ¿Estamos todos locos? Hablamos del ñam, ñam, más... Bueno, deja. Me gusta no la Sky con la Astra. Listo. La Sky con Astra lo único que puede ver. No, bueno, ya te lo digo. Mira, por parte del split de Giants, se mantienen con el Jet, Race, Omen, Sage y Cypher. ¿Sí? Jet a manos de Ambi. No olvidemos que es su es rol verdad. Principal antes acá, de entrar en este equipo. Me y es donde más marca la diferencia. Sí. En el caso de TenStar, juegan con Race a manos de Polvi. Y después, lo más importante es que juegan con Astra, Sage, Sky y Viper. Astra y Viper, doble controlador. Me gusta mucho, ¿eh? Y juegan me muy gusta. Bien en este mapa. Sí. Tengo ganas de ver esto, ¿eh? Pues vamos para adentro. Vamos directamente. La Espérame. Terminal coreana que nos está esperando para recibirnos. ¿Coreana? En... Coreana, sí, ¿no? Split era Corea. Ah, vale. Perdón, pensé que decías final coreana. No, terminal. La terminal vale. coreana tiene un tren con un billete que Brita. Te va directamente a cuartos de final, donde te está esperando Supermode. ¡Hola! Está diciendo el para entrar. Espera. Uf, la silla tiene un cable de Cypher acá. Tremendo, ¿eh? Ay, Dios santo. Los cables de Cypher, ¿cómo nos traicionan, eh? ¡Cables de Cypher pueden desaparecer! Uy, uy. Se murió todo. Vamos a ver qué nos espera porque arrancamos ya con esta ronda de pistolas. Recordad para todo el mundo que ellos que ven a Ambi ¿Ojo? A manos de Jet, este es su rol principal. Es buena esta de TenStar, ¿eh? La de TenStar es muy buena, aguanta el ángulo corto, pero Ambi pega la primera en apertura. Esa flash magnífica. Excelente. Stanley con una doble apertura de Polvin castiga. 4-2 ahora han derrocado a Vodafone Giants. Háblame una anti, ¿no? Una anti-strat acá espectacular en este pistol. Estaban esperando la proyección que pusiera justamente con el cabeza de lanza con Ambi. Y la limpieza fue total por parte de la gente de TenStar. Qué bien este equipo, ¿eh? Cómo viene mejorando. Ya lo veíamos en lo que era la Classic clasificación al EMEA. ¿Playoff o playing? Playoff. Main event. Main event de EMEA. No, pero ahora. Sí, el main event. Sí, el main event. El main event. Casi llegando al main event. Me acuerdo de esa situación en Breeze, donde jugaban con doble sentinela, con Killjoy y con Cypher. Traen cosas nuevas, la verdad que me encantan. Y esta forma de hacerle anti-strat a la gente de Vodafone Giants estuvo estudiado. Además, estamos viendo también a un Polvi con ese factor de adaptación. No tiene miedo a jugar sin duelistas. Es muy bueno con Jet, es muy bueno con Race, pero te coge también Sage. Y me gustaría verle quizá dar un pasito más, porque hay demasiado finlandés duelista ya. Bueno, hablando de selecciones buenas, Finlandia... Top tier. No sé si sería tier 1. Sí, lo es. Sí, sí con lo es, Hoodie, lo es. Con Bonecold, con... Con Nikita Shimitev. De duelistas no le duelista, ¿Cómo? Duelistas no les faltan. Polvi no le acaba falta con nada. David P. 5-2. Hoodie, también. O sea, es que piensa, tienes a Hoodie, tienes a Bonecold, tienes a Derke, tienes a Hyber, tienes a Polvi. Ah, tier 1. Tienes muchos jugadores top tier. Sí. No sé si tier 1.5 o tier 1. No, tier 1, sí. Tier 1, o sea, sí. En Europa es una de las regiones que está mostrando mucha contundencia. Sí.
Y además tienes también bastante más jugadores que estamos obviando, que tienen mucho talento allí, pero que no están en el rol de duelista. Bueno, ¿te acordás de da igual, pero te acordás lo de Stahlhaus y otros equipos son de Finlandia entero? Tienes por ahí a Embo, tienes a tiros buenos, o sea, eso es lo que te digo también. Ojo. Ahí viene la apertura, pero de la primera Rasen apertura para acabar con Ambi. 2-0 marcador, la defensa que muerde. Acá está con el turista de Tigre. Estaba haciendo el salto del tigre. El nueces. Mufasa. No, pero ese es León. Ese es León. El salto de nueces. La de Carcas. Pobre Carcas, que lo despidieron al Rejano de Wave. Sacaron. El primero que acordaba era que Rejano. Han dejado mucho libre. Sí, dejaron a dos libres y están buscando dos reemplazos. O tres libres. Tres libres. Tres libres y vale. Seider, Zik y Carcas fuera. Fuera. Un saludo a la bota Rejana. Se quedan Muri y Nico. Bueno, Nico el danés, ¿verdad? Alemán. Ah, vale. Había un danés en ese equipo, si no me equivoco. Seider. Seider, vale, perfecto. Seider, que está free agent ahora mismo. Vale. Ok, cuidado. 2-0. Pulleito por parte de la gente de Tenstar. Me gusta, agresivo en la parte de previa de A. La muy gente buen va a fachar que es. Vuelve a tocar en medio, ¿no? Toca en el medio una vez más. Vemos aquí como David P ha entrado con la Spectre hasta cables. Aquí en Robs esperando a ver si llega un rival. Fíjate la presión que ha metido Polvi, ¿eh? Tiene sí, todo control de B. Me encanta, en el bonus jugándose agresivo. Me encanta la esta situación. Y encima tres orientados para el Heaven de A. Uf, muy complicado para Shine, lo veo. No, ahora mismo Tenstar. Está mirando atrás, está mirando atrás. Todo lo acaban de ver. Polvi, que ya ha localizado. Tienen que presionar al Heaven de B, intentar recuperarlo y sobre todo limpiar esta posición de mercado. Tienen que ahuyentarlo. Ahora mismo tienen todo el control y pueden jugar hasta con tres jugadores en la defensa posicionados directamente en A. Esperando la rotación Medo, que tiene que hacer el apoyo para limpiarles el mercado. Mal de VP. Y ya están saliendo los integrantes. Mal de VP, O sea, se quedó atorado ahí. O sea, no trató de hacer nada el hombre. Y lo habían rodeado. Casi lo rodean por dos lados a la vez. Vamos a ver ahora cómo performean esta entrada en B. Entra Fitiño, localiza. Se lleva Ras por delante. Vemos ahí cómo posicionaba el pozo gravitatorio junto con el muro. Ambin, apertura, acaba con Broby. Solo queda en el side Polvi. Con la Bulldog lo tiene difícil. Ahora sí van a retroceder. Va a entrar de nuevo, pero Stanley ha hecho las rotaciones. David Piggen estaba esperando. Acaba con su vida. Suben rápidamente, pero Cray estaba esperando. Pega la primera en el apoyo. También tiene a su compañero. Apertura rápida de Judy para acabar con la condición de 3-1. Tiene imposible. Polvi que viene con el shift. El plante lo va a efectuar ya Judy. Y esto va a ser imposible. Doble apertura. ¡Uy! ¡Uy, David P sacando el cuchillo, hijo mío, belga! ¿Cómo están con el mariposa rompiendo la bola, Porque bien sacar el mariposa. Mala manía, Mala manía. Mariposa Technicolor, decía Fito Páez en la Argentina. Rosarino también como Messi, pero de Rosario Central, si no me equivoco. Un cantante argentino. Bueno, me preguntaba si tenía Cray un ácido, ¿no? Porque si hubiera tirado un ácido, quizás hubiera ahí. Podría haber ralentizado mucho la entrada. Matar, tirarse para atrás, tirar el ácido y abrirse después con el ácido y la gente pusiendo por encima del ácido sin tiempo de VP. No me gustó cómo manejó la ronda. Creo que tenía varias más uno la gente de Tenstar para entender a dónde iban a terminar la gente de Bofon Giants. Aún así saca la ronda, 2-1 en el marcador. Vamos a ver ahora armas contra armas. El full buy de ambos, aunque había una Spectre a manos de David P, si no me confundo. Puede ser. Fitiño, que lo vemos aquí, ha ganado ya el primero de los ángulos. Va a cerrar el ángulo más corto. Vamos a ver cómo le quieren hacer, porque parece que los van a embotellar. Por el momento, muy tranquilo el conjunto de Bofon Giants. Como odio esos muros. Es Ambir que tiene a Spectre, por cierto. Ok. Comía rápido. Mira cómo ganan de vuelta, me gusta, Muy qué buena lindo, micro, Qué bien. Una vez más, y con ulti, claro. Y gana ulti, es más uno en ulti. Roba la ulti, por el amor de Jesus Christ. ¿Por qué se fue para atrás? No se la ha querido jugar que estuviesen dentro de la nébula. Los dos podrían haber robado la ulti. Pero tenebroso, paranoia. Brody, que se queda aquí encerrado, tiene un ángulo privilegiado. Se piensan que habrá salido y le está baiteando a su compañero desde fuera. Este velo tenebroso se va a ir abajo, quizás muy complicado. Vemos ahí cómo responde otro velo tenebroso en el medio. Cuando hay rotación por CT, se dirigen a finalizar en el side A. Me parece que ese humo bastante cantado igualmente que esa la rotación. Fíjate que ya se están orientando para el punto de A. Tiene un ángulo muy interesante el señor Crix. ¿Era el Arabaip? ¿Cómo se llama? ¿Crip o Crix? Cray. Ahí está. Cruzadito. Aguantando. Tres jugadores. Lo están leyendo a DVP, El británico la tiene. Prisión cibernética de Medo. Le deniega ante de DVP. Le va a localizar la cabecilla. Le vio el capuchón. Se lo quita encima Judin, apertura, Polvi, es magnífico, acaba con Polvi, la segunda se la pega para Stanley, del finlandés, que le gana a su compatriota, y era en condición de 4 para 3, Ambi tiene la espalda ganada, hizo ruido en la cuerda, Chris se da la vuelta, acaba con el 3 para 3 al retake. Lechugas, vamos a ver por cómo lo van a envolver, Dos abajo de Heaven, Que tiene a los dos encerrados. Este cable es magnífico. Cree que tiene que romper la de próxima. No sé cómo estaba el slow. Rompe el muro. Preparado Medo. El slow le ha ralentizado también a él. La cobertura
magnífica de su compañero Judy. Apertura, Ras le gana a su homónimo. 3 puntos de vida le restan a Fitiño. Lo tiene, cura, muy complicado, ¿no? Tiene que jugarlo bien. Se cura, ¿sí? Ras y la viene a buscar. Aguantando ahora mismo, tiene que baitear Fitiño. ¡Oh! ¡Harry Fragmedo! Lo acaba matando. 2-2 al marcador. 27 de vida solamente para el señor Medo. Espectacular cómo hicieron la entrada finalmente la gente de Vodafone Giants. Repito, igualmente están siendo leídos. Buifearon 2 jugadores de Tenstar complicadamente, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Primer bufeo para Polvi, que no sacó ni un tradeo. Y también Stanley, que no sacaba el tradeo de cuando moría Polvi, ¿no? Muy mal ahí la gente de Tenstar. Después lo pudo resumir un poquito como tirándolo para el lado a su favor cuando esperaban el lurqueo por parte de Dambi. Pero finalmente fue la segunda ronda consecutiva por parte de la gente de Vodafone Giants. Y eso significa eco por parte de la gente de Tenstar. ¿Cómo es la estadística en ataque en defensa de los Giants, mi estimado? Enseguida te lo digo, cariño. Dale. 2-2 en el marcador y llega la tormenta de cuchillas de Ambi revisando el primero de los espacios. Estamos viendo a un Giants por el momento domado. Entrada, ¿eh? 74% en ataque, 65% en la defensa de los 10 mapas ganados. Lo tiene muy bien, lo tiene muy bien. Lo tiene muy bien. Sí, sí. Vemos ahí esa borrasca jugando con el One Way. Sobrevuela un poco Ambi, buscando un ángulo de visión. ¡Va a poder ver el pajarito! ¡Ambi, vaya tortazo! ¡Apertura de nuevo! Buscaba en borracho. ¡Brody vendido! ¡Vaya mocha! ¡La acaba de soltar! Renueva las cuchillas. Tiene borrasca. Tiene también este vendaval para trepar y buscar información. Stanley junto con Creighton solo quiere hacer algunos sexy frags. Y aquí los vemos escondidos. Va a saltar, sí, el cable. Salta el cable. Y después la Cry puede ir para GBNDB. Vamos a ver ahí qué quiere hacer el señor. A ver, un tema de Ultimate, bueno, Stanley debería morir, no con la Spike, sino con algún jugador, así ya tendría el sí. Ultimate, pero claro, como nosotros lo vemos en el HUD, no sabemos si el rival está también a poquitos de tener la Ultimate. DVP podría acercarse con una muerte. Vamos ahí lo tienes. Tienes a Medo a 1, tienes también a Reis a 1, que era Fitiño, así que tienen que tener cuidado a manos de quién van a morir. Claro, exactamente. Judy que va a localizar aquí, lo deja herido, se lo servía para Medo, que no podía matarlo. Finalmente es el finlandés quien lo acaba rematando, van a buscar una vía de escape. Se encuentra Judy con Stanley, lo ha escuchado, le aguanta el ángulo. No le quiere matar, no le quiere dar la definitiva. Finalmente sí que lo va a hacer, el finlandés acaba con el británico. Es el 3-2 al marcador. 3-2 en el marcador. La gente de Vodafone Giants, tercera ronda consecutiva. Muy bien la gente de Vodafone Giants. Más allá de que DVP lo estoy viendo un poco entre arena, ¿no? Como que todavía no está arando bien el equipo de Vodafone Giants. Está siendo leído por parte de la gente de Tenstar. Aún así, por Firepower, por individualidades, está sacando. Y también por un poco de team play, ¿no? De los tradeos que tienen. Está sacando las rondas. Esta ronda es muy, muy importante para la gente de Tenstar. Vuelve a tener armas. Vamos a ver qué quiere hacer. Sí. Vimos muchas micros y aperturas y cosas interesantes por parte de Tenstar. Yo espero lo mismo en esta ronda. Hay que señalar por parte de Tenstar también, ¿ojo?, que, ojo, llega al muro muy temprano. ¡Oh! Doble Sachel, entraba volando Fitiño y Ambi. Excelente. Vaya pareja, excelente, vaya vuelo le han dado. Me encanta. El diving coreano, me encanta. Han entrado sobrevolando la zona para conseguir la ventaja y situarse en este 5-4. Y te iba a comentar que tengamos en cuenta también que Tenstar tiene un bando defensivo malo, bueno, malo, 58%. Uh-huh. Que lo que siempre ha resaltado para ellos es el ataque, donde ostentan un 70%. Epa. Interesante. Ambos equipos atacan mejor que defienden. Sí, ojo, tradeo. Ha llegado el trade cuando viene ya el cierratelones. Come Fitiño con él, cuidado que le han localizado. Va a mantenerlo para ganar algo de tiempo cuando cree acabado con la vía de Judy. Piquea, lo lanza a larga distancia. ¡Vaya golazo! Acaban matando a los DVP. No está plantado para él, lo va a tener realmente complicado. Tiene que hacer la apertura, limpiar los dos. Aguantaba, cree que firma el 3K. Y así la tercera ronda en defensa de un Tenstar que juega espectacularmente bien. Sí, muy bien el retake por parte de la gente de Inglaterra. Estamos viendo ahí quizás un Fitiño con un poquito de mala fortuna cuando pushea por ese sector de la parte de CT, en la parte de screens, y cuando estaba tirando para atrás la bazooka que tiene la señorita Reis, no afectaba a nadie, y el lurqueo por parte de VP esperaba que los otros compañeros hicieran un poco más de tiempo, no estaba plantada para él, no sé si era el mejor lurqueo en ese momento. 3-3 en el marcador, buena defensa por parte de Instar, y sobre todo quedaron 3 vivos, ¿verdad? Sí. Quedan 3 vivos, economía, mantiene un poquito para las siguientes rondas. Vemos como esta ronda prácticamente pondría en eco, ¿eh? Una de las rondas importantes, realmente importantes, es esta. Separación cósmica esta muy rápida. Que se suben uno arriba, creo. Vamos a ver cómo lo quieren hacer en el zorro para buscar rápidamente la información. ¡Ras, qué costa! ¡Muerde el zorro, muerde Ras y remata Polvi! ¡Qué lindo lo ha hecho Tenstar! Muy bien, aplausos en el chat, por favor. Metemos ahí los aplausos enlatado, la separación cósmica que se va a venir muy abajo. Bien. Ventaja numérica de 5-3. Y ahora es donde no quiero ver esa agresión, ¿no? Con un 5-3.
¿Por qué? Va a castigar el exceso de agresividad. Se ha confiado TeamStar. Hurto neuronal que utilizaba Quimedo. Sabe el posicionamiento de los tres integrantes. Revisa dónde está escuchando los pasos Fitiño. Se va a encontrar con Stanley. Stanley que ni siquiera se lo huele. Uy, Fitiño. Vaya flick que la ha metido. Fitiño acaba fallando. Llega las balas de pintura para apoyar así a su compañero. Le acaban limpiando para poder hacer la internada. Medio jugando desde el site. Escudiera con el res para DVP. Sabe perfectamente dónde la ha resucitado. Rask llega para Brody. Condición de 4 para 3. Pero es que DVP va a incorporarse con el cierre. Con ese desde la sombra rápidamente con su compañero. Vemos ahí cómo lo estaban buscando. No sabemos dónde lo tiene porque viene por detrás. Aparece por pantallas. Judy en apertura primera y segunda. Judy magnífico. DVP que le come por el elbow. Lo va a acabar. No me lo puedo creer. No está plantando. Está quitando en la cuidado, cara. No te lo puedo se creer. La defusa, 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 la defusa. Anota la ronda TeamStar. 4-3. En la carita la defusó. Proton Fake, 1v2, saca, la saca directamente. Es la única opción que tenía. Excelente intención. ¿Cómo era el jugador que lo hizo? Era el Sage, ¿verdad? Sí. Creo que era Sage, no me acuerdo el nombre. Polvi, si me pueden poner. Bueno, ahora no lo es vamos Polvi, a ver Polvi es Reis. Estoy intentando situarme en quién es. Me olvidé el nombre. Ras. Espectacular, Ras, cómo ahí aguantaba el Proton Fake. Sacaba kill en Elbow, inclusive. Y ahí veíamos cómo directamente se colocaba de esa forma. No, era Polvi, perdón, era Polvi. Era Polvi se cae expulsada de la Riz. Sí, Polvi era justamente el que hacía esa disuasoria. Espectacular, muy bien. Es la única opción que tenía. Saca una ronda impresionante. Doble. Usaron res los dos equipos, ¿eh? ¿Van a ir a Echo la gente de Bafon Giants o decide comprar igualmente? Uy. Hay compra, ¿eh? Merecida la ronda igualmente, porque inició con una micro. Pusheando con esa división cósmica al principio, espectacular. Pues quizá cometieron un error. Mira, uy, por encima Rust, bueno. Ese muro. Esa paloma se quedó un poquito mal. Okay. Brody, no sé dónde estaba mirando. Cree igualmente va a conseguir la doble. No se cree ni siquiera lo que está pasando. Recoge la Spike Medo. Cuando el 1 para 4 prácticamente imposible para el 3. Para Crane, lo que juega TeamStar, amigos. 5-3. Qué disrespect le metió ahí esa paloma. Estaba así en el GPS. 5-3 en el marcador. La gente de TeamStar, al final lo que habíamos comentado, que tenía un 58% en defensa. Le faltan dos rondas para estar en ese 60%, siete rondas en defensa. Y lo que sabemos es que es un mapa muy defensivo. Diría que hasta lo bueno sería un 8-4, ¿no? Para mí 7-5, ¿eh? Creo que no está el lado más, el más defensivo de todos los mapas no puede ser igual que un Ascend. Pero lo que me refiero es que no creo que creo que ya no es tan defensivo como lo era antes. Puede ser. Al menos aquí en Europa es más. En este partido es todo lo contrario, ¿eh? Porque ambos equipos tienen más de 70% en ataque. Yo digo, si saca 8 rondas en defensa, excelente. Gana. No, para mí claro, gana. No. Sí, 100%. Gana. Así es fácil. Ojo, Ambi. Si salta, me gusta. Ese muro, ¿por qué? Lo siguen tirando, se lo siguen rompiendo a los primeros 20 segundos. Me pone nervioso. Lo está aguantando Ras desde muy cerquita. Me parece que Vodafone Giants, después de esta ronda, que creo que la van a perder, van a necesitar un timeout. Uf. Sí, la verdad que un poquito de Pipson ahí, ¿no? Más Pipson. Lo comentaba antes con Sergio. Tengo la sensación de que es el coach con más influencia después de un timeout. Ojo. Importante. Recuerdo partidos de 1-6, timeout, y cambiar el bando a 6-6. Cosas similares. Cosas muy locas. Te creo. Para mí, top 5 sí o sí de coaches europeos, el señor Pipson, no tengo la menor duda. Muy bien, aquí para retirar Fitiño que. Rompía una, no rompía la segunda. Y lo veo todo el tiempo eso, ¿eh? Lo veo todo el tiempo. La gente rompe su propia lechuga. Eso es la mayor vaiteada de la historia. Sí. El pozo gravitatorio le hace parar a Judy, que espera y mea. Se prepara, la ha pillado. Con el moro en la mano, Cray que acaba limpiando. Acaba con Judy, acaba con Ambi. Cray que saca el 3K. DVP consigue hacer una. 4K para Cray. Solo queda Medo con vida. ¡Ras! ¡Wow! Finalmente va a ser el 4K. Magnífico de Cray, que está jugando un mapa espectacular. 6-3. Y esto tiene que ser Time Out de Giants. Time Out de Giants para entender que quizás no están ganando la previa de A, no están ganando la previa de B, no están metiéndole fuerza, ¿no? Es como que la gente de TeamStar está jugando a Piacere en defensa y la verdad que está siendo rocoso el movimiento que está teniendo DVP. Ahí viene el timeout. Obvio. Me gustaría escucharlo, ¿no? Vamos a escucharlo. Simple trades, you just win the positive trades. That's the first stuff. Like, so you cannot overthink, you can just play simple rounds. Like, take mid, finish 4B, like one lurker. Like, take mid, finish 4A lower, one lurker in Vance. Because they will play ramp plus heaven, right? Like David said. Like, if we take mid control, they always play ramp plus heaven. And they focus on ropes. We don't need to go massive ropes. We need to go massive lower. That's the part. So you have three choices. You either play simple rounds, like for example, our B exec, A exec, like simple rounds, and do not throw the clutch situation like after plant, how we did. Or you take mid, pressure mid, and then you finish 4-1B or 4-1A.
But if you finish A, you push lower, and then you play lurker. If you finish B, it's exactly the same. We go out like we usually go, and the guy just sneak heaven. Okay? Wow, espectacular. A mí, me encanta. Tier. Vamos a explicarle lo que escuchamos. Es que el bro les dio la opción de darle tres opciones. No, uno, split en B, split en A. Si quieren ganar medio, no se enfoquen en la parte de Rose porque sabe que la gente de Tenstar le mainea y focusea ese lugar. O la última que dio era split A, split B o un execute en B, que exacto. Es lo que tenían, ¿no? Sí, o execute directos en cualquiera de los dos. Ahí. Sí, execute en A o en B, pero si toman medio, dejar un lurker siempre. Sí. Es más, quieren que lo apliquen al revés. En lugar de tanta presión desde Rose y desde medio, que dejen el lurker y que hagan la presión desde exacto. Los lobbies. De ahí los 4-1. Y de ahí el hecho de que Pipso pues quizá tenga tanta influencia después de una pausa. Porque es que reestructura el equipo por completo. Sí, muy intenso, me gusta. A mí ruso, me encanta. Ruso total. Pipson es espectacular. Esa. Sí, muy, aparte es muy, muy macanudo, viene a los streams, se pone a hablar sí. Siempre. Es un fenómeno. Vamos a ver, porque estamos viendo ya a Brody retroceder. Ambi se está regulando con su compañero Pitiño. No olvidemos que esta es una ronda eco. Es una pocket buy. Hemos dado algunas pistolas incluso para el conjunto de Vodafone Giants. Esta ronda debería significar la séptima en defensa de Tenstar. Algo a lo que no está acostumbrado Giants. Estas rondas son las que te cambian, ¿no? La que gana Vodafone Giants, una cosa así. ¿Por qué sos agresivo, Tenstar? Menos mal. Menos mal le hicieron el cruzadito ahí con Rai. Ojo. Castigan en Heaven Hood y Pitiño. Uno a uno lo van limpiando. Ay, 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 Brody, ay, ay. ¡Hermano! La primera servía, pero la segunda la acaban sentando. Ambi con una baja espectacular. Condición de 3 para 2. Armas para los integrantes de Vodafone Giants. Que se quedan ahora bien posicionados. Vamos a ver cómo lo quieren sacar adelante. Condición de 3 para 2. La que tienen ahora mismo completamente dispuesta. El muro que lo van a quebrar rápidamente. Vemos aquí el intercambio. Como no le queda nada, cree que está preparado para jugar con Stanley. Es un 2 para 3 difícil. El pozo a la víbora podría ayudar, pero tampoco demasiado. Y el cazatalento también está habilitado. Cuidado. Vamos a ver porque Pitiño está preparado con Ambi. Una vez más, esta setup de Giants que hemos visto muchas veces. Uno en main DB, dos preparados para hacer la doble altura. Llega el cierra telones, aguantando, ganando tiempo. Pitiño, magnífico, no tiene prisa ninguna. Escorándose. ¿Oiga? Pozo gravitatorio lo tiene en el ángulo corto, no encuentra nadie. El Satchel de nuevo para hacerlo saltar. Llega la apertura, pegado a la primera, pero Ambi consigue hacer el refrag. Davey Picker está aguantando para jugar en su contacto. Cree que tiene que hacer la apertura, finalmente la acaba matando. 3K para el checo. Lo hace así Ambi. Magnífica jugada. Y es el 4-6 en el marcador. Y fíjate cómo te lo comentaba durante la ronda, ¿no? Es este tipo de rondas donde cambia el partido con esas ecos, donde supuestamente no deberían ganarla. Acá hacen una buena limpieza, pero claro, luego en la parte de medio, pusheaba Rus el propio humo de Ropes, si no me equivoco, buscando información en medio. Y claro, demasiado agro. Bueno, puede ser agro también con doble jugador en la parte de previa de A, después en medio, separados con el otro jugador que estaba en Heaven de B. Lo dejás baiteado, ¿cómo se llama? Solito el jugador de B, rodeado. ¡Ojo! ¡Sobrevuelan! ¡Volando voy! Fitiño. ¡Volando vengo, vengo! Y por el camino, Fitiño, te hace esta un mochazo. Es un 5 para 4. ¡Qué espectáculo, Gami! Que viva Camarón, ¿eh? Camarón por siempre. ¡Ojo, DP! ¡Ay, de DP no te la puedo creer! Ahí venía la apertura rápida. Espera segundo, para acabar con la vida de Brody. Retrocede rápidamente cuando tiene la apertura. Cray, que le quería hacer el refrag. Un Grick que está jugando un nivel espectacular. Todavía conserva el muro para buscar hacer el retake. Balas de pintura en la parte superior donde Heaven se ve totalmente inhabilitado. Polvi jugando en el apoyo de VP que va a hacer el pick. Vemos ahí localizar. 10 puntos de vida. Remata. Jubina apoya capa con Cray. Desde Elbow se va a llevar la baja. Stanley, te relajas, ¿eh? No quiero que te dé otro infarto. Vamos a ver cómo se va a retroceder el británico. Condición de 1 para 3. Y ya lo pedía Pipson, ¿no? Jugar simple. Execute A, execute B, si toman medio, dejar un lurker, irse para atrás. Nunca pushear por la parte de Ropes porque ellos focusean en ese lugar. Ahí es donde veíamos que había una desconexión con DVP, ¿no? Como él también, creo que en un momento al principio de todo lo que veíamos, escuchamos el timeout, decíamos, como decía DVP, ¿no? Es como que hablaba más el tema de A, hacia dónde tenían que pushear y no. Sexta ronda por parte de la gente de Tenstar, pero lo importante, quien gana la última fue Vodafone Giants, segunda consecutiva. Y ahora hablamos del porcentaje, ¿no? Que es lo que hablábamos de... No, que lo que comentabas de que tenían un 58% en defensa de la gente de Tenstar y están a una ronda. Sí, tienes razón. Ya tienen su porcentaje y por parte de la gente de Vodafone Giants me dijiste que tenían muy alto, 73. Técnicamente por debajo de su nivel, pero ya si saca 5 rondas está muy bien. Si saca 6, ya, ya es una locura. Hay que señalar que después tendrán que contener el ataque de Tenstar. Claro. No olvidemos que es un 70%. Muy agresivo.
Además, sobre todo, ya no solo agresivo, también es las micros que tienen. Uh-huh. Que con Astra, Sky y Raze hacen cosas espectaculares. Ambi con la doble de borrasca, de izquierda, derecha, de izquierda, derecha. Qué un bien, pasito Ambi. Para adelante, María. ¡Pum! ¡Dos, tres! ¡Ambi te gana otra vez! ¡Es el que aparece para sacar el 2K! Buscando en el espacio localiza. Pitiña en apertura junto a Gunner, acaba con Brody. Prisión cibernética, la prisión en la que han dejado encerrado a Tempstar. Es un 2 para 5, muy difícil al retake de Tempstar. Y por más que tenga la división cósmica, esto para mí está sentenciado. 5 para 3, 5 para 2, y ya tiene, inclusive usa el TP para buscar información. Ese muro se debería romper unos 10 segundos. Muy bien, Dan Stanley. Cuidado, tiene la división cósmica todavía, ¿eh? Stanley, que ahora mismo lo buena va a localizar. Cámara. La cámara le ve la Elder Frame, le ha visto el pitote. División, tendría ¿no? que esconderse aquí. Es un 4 para 2, tiene que utilizar la separación cósmica. No sé cómo se adelanta, pero acaba con Kray. Y Ambi culmina con un 3K. Cada vez que veo Ambi en este personaje de Jett, me pregunto, ¿por qué solo en Split? Lo siento, Fitiño, pero ¿por qué solo en Split? Es que yo creo que tienen dos jugadores que quizás sean muy duelistas, pero del mismo tipo de duelista, ¿no? Muy entries, eso supongo, ¿eh? No quiero decir. Entonces me parece que ahí se pelea un poquito. Quizás podrían abrir un poquito la composición la gente de Bafun Giants para que puedan haber doble duelista, ¿no? Como ahora volvemos a ver un montón de gente que se ha dado cuenta que si tienen gente con, con un ADN entre medio ofensivo y ofensivo, ¿por qué no? Eso ¿por qué no es. Potenciarlo, no? Caso, Team Liquid. Sexta ronda por parte de la gente de Bafun Giants, como lo pidió el coach. Facilito. Y facilito han jugado las últimas tres rondas. Facilito, habías pa. Dicho de que después del timeout tenía mucha efectividad. Acá tenés. Vamos a ver, ahí estaba. Timeout y después de ello anotan las tres las rondas tres de forma consecutiva. Sí. Cambio de bando, cambia la temática, cambia el plan del partido. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado. Ronda de pistolas. Vos pensás que si gana Tenstar y clasifica, Vodafone Giants es muy superior a los otros dos equipos, ¿verdad? Sí. Vale. Y si pierde Tenstar, puede haber una chance para UCAM. Puede haber una chance para UCAM o incluso para Wild. A nivel de veto, le favorece que UCAM le gane a Wild. ¿Qué? O sea, que UCAM, perdón, que Wild le gane a UCAM. Buen pusheo, ¿eh? Ambi, para acabar con Kree, magnífico el pusheo que estaban efectuando. Han querido devolverle el favor. Los chupos. Micro. Era el chupo, el pozo gravitatorio, junto con las balas de pintura. Que ahora que vemos la composición de Giants, clásica, ¿no? Más clásica esta no hay. La de siempre. Volvi al clasiqueo. Salía para el primero botón distro. Para el izquierdo con el turbo. Vitiño con las balas de pintura. Acababa con Brody. Medo magnífico para acabar con Volvi. Condición de 3 para 2. Todavía está todo dispuesto. Stanley para acabar con Medo. El dash que lo hace directamente. Backward. Aguantándolo. Tiene muy difícil. La ronda que se complica. Ojo, David. A Vipi que la tienen. Vamos a ver el lurkeo. Tira directamente la paranoia en apertura. Localizaba junto al muro. Mata al primero. No sé cómo le está aguantando. Se queda sin balas. Tiene que recargar. Parece Ambi la cobertura. El checo que culmina. 7-6 al marcador. Anota Vodafone Giants. Y todo comenzó bien Vodafone Giants con ese pulleito que había en la parte de previa de A. Y luego veíamos como sufrían un par de kills, pero desde el punto de B podían hacer las tradeos quedando en 3 para 3. Y ya finiquitando la ronda con un DVP que venía desde las alturas. Te digo una cosa, verlo a DVP desde 48 metros de distancia, shootear, salir saltando ahí. Ahora lo vamos a ver con el classic, el right click. Pero Riot tiene que hacer algo. Riot tiene que hacer algo porque la verdad que no es vistoso. No es vistoso que un tipo esté apuntándole a la tetilla izquierda, ¿me entendés? No tiene sentido. Hay que apuntar a la cabeza. Es así de fácil. Bueno, al final está como en el CSGO cuando salió, que la Glow también tenía sí, muchísimo impacto porque era muy similar. Hablando hace 9 años. Bueno, claro, pero digo, cuando salió el CSGO, sí. Ha pasado mucho tiempo. Yo creo que... 2012, sí. Sí, 2012. 9 creo años. Que necesitan hacer algún ajuste. Sí, 100%. 100%. Algo le tienen que hacer. Sí, yo lo que digo es, primero hay que discutir la distancia de efectividad de la, ¿cómo se llama? Del right click. Si vos ya tenés un arma que funciona así, que es la Shorty, el right click debería ser misma distancia, un poquito más, pero primero de quitarle el valor del pegue. De alguna forma decir como, bueno, como se dispersa el pegue en 3, tiene que ser menor, me da igual. No, porque una bala es lo mismo que... Me da igual, pero que esto es un videojuego y... No podés darle el mismo valor, porque si no, ¿para qué sí. te compras? O sea, ¿para qué no te compres la Shorty nunca? La Shorty es un mal gasto económico. Yo discrepo porque para mí, Shorty más Marshall o Shorty más Operator, para mí es la clave. Pero. ¿Estando como está la Classic? Estando como está la Classic. Porque cuando vos tenés errás el tiro del Operator, te vienen a buscar porque dicen, ah, listo, allá no puedes el tradeo. Y en vez de irte, te acercás y no tienen chance. Porque una bala te mata o dos te finiquitan con la Shorty. 7-6 en el marcador. Tenemos una pausa técnica, nos comentaba nuestro sí. fiel... Al parecer, okay. Fitiño tiene problemas en el servicio de comunicación de voz. Vamos a ver, parece que ya ha vuelto, ya se ha solucionado, así ya que la técnica sí. sí ha terminado. Continuamos con el partido. ¿Yo sabes lo que voy a pedir para Iram? Que muchas veces lo pedimos, pero tiene miedo escénico, claramente. Es que se ponga algo, viste, que nos...
Un modulador de voz. Un modulador cuando habla para el público y cuando habla para nosotros. Que hable como el súper. Que hable como quiera, pero que hable. Pero que hable. Porque a veces nos tira cosas. Técnica. Claro, estamos viendo que el conjunto de Giants no puede entrar al TS. No, no puede entrar al TS. Algo así. Algo, no te digo tan así grave, pero sí. Me gusta. Eco por parte de la gente de Tenstar. Ese muro que tanto amo. Esa composición de Wafon Giants, yo creo que es la clásica del Valorant, podríamos decir hoy en día. Es la clásica. Es la inicial de este mapa de Split, 100%. Sí. Vemos ahí la cámara colocada. Brody que está esperando, dice, cómo se active. Hola. Hola. Hola, ¿ahora qué hago? ¿Les ha gustado la skill nueva a los chicos? Sí, los de Giants lo están enseñando bastante. A mí me llama la atención porque a mí no me termina de gustar demasiado. Bueno, pero es bonita. Tienen background, ¿viste? O sea, lo que es el diseño es bonito, pero me hubiese gustado quizá para otros colores. Me gusta el diseño, pero no me gusta ver este diseño en Valorant, simplemente. Sí, te entiendo. Aunque tenés Ambi, que justamente tenemos el ejemplo de que las armas originales son tecnológicas y futuristas, ¿no? O sea, con una visión minimalista, digamos. Sí, sí, sí. A mí, ya te digo, no. Ojo. Vemos ahí la prisión cibernética preparada. La activa rápidamente. Se la sabe toda, ¿eh? Asoma perfecto para acabar con el primero. Hoodie, que se iba también al segundo. En apertura magnífica desde borracho. Saca el clásico y ¡pam! Con la clásica en la cara que le acaba de pegar. Condición de 4 para 2. Ventaja numérica. Hoodie, que sale a morir. Sale al clasiqueo. Le buscaba ahí Stanley con la serie. Le acaba castigando. Cuidado si porque ha llegado. Plantar. Share del condamo. Stanley desde countdown. Vamos a ver cómo lo puede llegar a sacar. Condición de 1 para 2. Prácticamente imposible. Asoma de nuevo. Pero DVP va a acabar con el 8-6 al marcador. ¿Se equivocó? Tiene que buscar el plante. Sí. Una estrella más, ¿no? Un orbe más para orbe más y 300 más de economía para cada uno. ¿200 o 300? 200 creo que es. Creo que 200 para todos. Creía que eran 300. Puede ser. Creo que 300 es en... Puede ser. 200. Bueno, ahí para mí tendría que haber buscado ahí el plante. Igualmente ver una eco. Buena entrada, buenos tradeos. Al final doble kill. Sacan dos muertes en manos de la gente de Wafon Giants. Pero por parte de la gente de Tenstar. Pero ahora viene la ronda importante. El bonus de Wafon Giants. Si llega a ganar con este bonus, Ulises. Tres pistolas. Vamos a verlo. Dos Springers. Ronda bonus. Vemos aquí con la Springer. La Springer. Con la Spectre en sus manos, a ver si puede llegar a sacar la ronda. Hoodie retrocedía en medio cuando ha escuchado un disparito. Se ha puesto nervioso, ¿eh? Finales. La última versión de esta arma es con la mira láser, ¿verdad? La láser verde. Creo que sí. Sí. No me las he metido demasiado porque tampoco me llamaban la atención. Seguro que Black Class tiene. Ah, sí, Black Class tiene todas. Yo es que tampoco soy muy Phantom Player. Claro. Nos vemos aquí aguantando Polvi junto con Stanley en la conquista de medio. Mucha calma está mostrando. Juego lento de Tenstar, esperando para hacer alguna de sus micros. Cuidado porque ahora mismo les van a hacer la envoltoria. Qué buena esa, ¿eh? Les vemos aquí como que las balas de pintura los sacan de posición. Le quebran también, responden. Opa. Balas de pintura muy por bien, balas ¿eh? De pintura. ¿Tú quieres? Yo sí, voy. Sí. Igualmente domina la parte de Ropes. Y se están yendo para el otro lado de la gente de Wafon Giants, ¿eh? Se huelen como que esto era un fake. Pero ya está infiltradísimo, ¿no? Ya le ganaron todo el punto de A. Quedan 30 segundos. Ya les han ganado A. Está llegando la Spike, que es lo último que va a llegar. Van a jugar el retake en A. Estaba aquí aguantando Fitillo con ¿no? información. Ya sabe que Cray está. Tienen la información ahora. Se la han jugado pensando que entrarían en Heaven DB. Sí. La ronda aparentemente sencilla ya para Tensta. Muy buena. Aquí quería anotar la ronda. El taseo magnífico. Le ha cruzado, le cambia el ángulo. Está mirando a ver la borrasca, pero Ambi ya le está esperando ángulo cerrado. Va a buscar apertura ahora. Ventaja de arma. Cray le acaba castigando lo que está pegando Cray el día de hoy. Hoodie, que intenta bajar aquí a los Sprinter Cell. Y finalmente Stanley acaba con él. Medo, la primera con la Sheriff. Exit Frax es todo lo que puede sacar ya Vodafone Giants. Esto es el 7-8 en el marcador. Qué duro es el equipo de Tenstar, ¿eh? Realmente lo que decíamos, estuvo un par de mapitas de entrar en el main event del EMEA. Y la verdad que se está demostrando el equipo inglés. Creo que es el... obviamente después de Team Liquid es el segundo mejor equipo inglés. No sé quién sería el tercero. ¿Ellos no son los Tarren 1000? Sí, son los ex-Tarren, sí. Exactamente. Pero... No me acuerdo el tercer equipo estoy inglés. Estoy pensando, porque claro, Fnatic ha perdido muchos ingleses. Sí. Ya no es lo mismo. Mira Stanley esto. Aquí para acabar con David P. Interesante. La atención es que en CS, los ingleses en realidad, nada. Ha habido con cuentagotas que han destacado. Nada, y me da nada. Atención, buen talento que están mostrando. Porque en C, a ver,
para la gente que no lo sepa, o quizás la sede, el Counter tiene tres versiones, ¿no? El 1.6, o lo que sería la previa, sí. 1.6, después viene el Source y después viene el CSGO, ¿no? La última versión que tenemos ahora es el CSGO, pero los ingleses, como bien decía el señor Ulises, nunca les gustó mucho, no había mucho fandom de los ingleses, ¿verdad? Pero en el Source sí. En el Source sí hay mucha trayectoria del CS. Perdón, del Source, justamente de los ingleses. Aparentemente, ahora les gustó el Baron. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta el Baron? Es más, muchos también de Españita del Source han aparecido de nuevo aquí. Es más, Gouket, entrenador, competía en su momento. Mira en vos. Source. Son muchos Source. Los que estaban mostrando aquí en el CSS. CSS. No, yo siempre fui más de la 1.6, nunca me gustó mucho el Source. Bueno, los fans no querían nunca nada del Source. O sea, por eso tuvo menor fandom. Pues aquí ya se directamente, revelaron. Como están intentando aguantar a base de slows, conteniendo. Judy, que buscaba el repick, le han jugado al timing. Poli le gana el duelo. Mensaje de finlandés a finlandés. Sí. Y ahora Fitiño va a tener que aguantar Heaven o retroceder y venderlo. Y ojo, Luis, es que es armas contra armas, ya no es el bonus, ¿eh? O sea, que pierde esta ronda, bien de VP sacando la kill. Me gusta el battle, ya te diría battle de VP. Battle de VP, porque es battle todo. Es battle todo. Battle Toads. Battle que battle. Vamos a ver, porque estamos viendo ya a Kray directamente a la apertura hacia rampa. Lo va a localizar completamente limpio. Medo juega desde side con la cámara en Heaven. Separado. Y Fitiño juega en su separado. Contacto. Llega la separación cósmica, le va a denegar por completo queda Fitiño, que va a aprovechar segundos. Para cortarle la distancia. Revisaba aquí, encontraba Polvi, se quita el finlandés. Busca un segundo, también a Stanley. Bueno. ¡Magnífico! Segunda mocha, apertura, la separación cósmica le permite jugar Medo con el one way. ¡Magnífico! Se iba a la primera, pero dentro del humo tiene un segundo. Aparecía Broby, pero Fitiño a la espalda, la limpieza 9-7, el marcador anota el full. Va a Fun Giants. Creo que ellos están creyendo que estaba el muro de la Viper, estaba en diagonal y que podían cruzar justamente por ahí, pero no tenían el muro. Cuando mira, vemos cómo mata a Fitiño. ¿Viste que está el muro? Está puesto el muro de la... Sí, ahí está. Pero el muro no estaba levantado. Entonces, parecía como que estaban puyendo como si tuviera el muro levantado. Como que nadie lo viera ahí. Entonces, cuando bajaba el muro, ellos ya estaban subidos arriba de War Ropes. No sé si fue eso, no sé si fue un error o no, pero Fitiño los mató gratis. Tendría no sentido. No tuvo sentido. Claro, buena ronda por parte de la gente de Buffon Giants, que no comenzaba de todo bien. Y esta vez, miren, la forzadita de Trendstar, ¿eh? Se la juegan en esta ronda. Ambi, que la va a jugar, Operator en mano, está aguantando. Cuidado con el ángulo corto. Bro, ¡cuidado! ¡Oh, Lucero! ¡Lo acaba esquivando! Ras, que se tiene que lamentar del crash. Por favor, el wifeo que pegó Ras ahí. Porque no solo robaba armas, sino que también algunos de los jugadores que no tenían le podían haber donado ese arma. ¡Ojo, Judy! ¡Mano de Judy! ¡Eso! ¡Oh! ¡El cierra telones ha llegado! Pero Ambi con el Operator se lo quitaba de encima. Vemos a ella directamente, como quiere intentar buscar el arma, sombra ángulo corto. Juzgaba, acababa también con la vida de Brody. Hay res. Ambi, ahora mismo que no puede hacer nada, le han denegado la visión por completo. Lo tiene realmente complicado. Vamos a ver cómo lo quiere llegar aquí a jugar el checo. Mantiene la calma, holdeando ahora para Kubi, donde se encuentra el bueno de Ras. Le viene a hacer el pick. Localizaba y segunda ocasión, que le vuelve a fallar Ras, que tenía una buena oportunidad cuando le erraba la bala. Vamos a ver si puede plantar. Sí, se coloca a plantar directamente el señor Cry. 3 para 4, hay res en manos de la gente de Giants. Todavía no ese puede res. Ese Sachs el travieso. Le quita el cable para que no pueda presionar. Fitiño magnífico para acabar con Rash. Llega la apertura. Se va el muro. Se viene abajo. Ambi que está preparado cuando llega el cierre. Telones. Para Kubi que viene. Para Kubi que va. Y a Kray que lo va a matar. Se cerró el telón y va a ser con la décima ronda de Vodafone Giants. Excelente la gente de Vodafone Giants. No entiendo por qué no le dieron le dieron la ultimate. Ah, vale. Porque no tenía la última de Ambi. Quería tenerla. Perfecto, muy bien. Ya veíamos cómo Fitiño tiraba esa casa del talento. Me sale. Cierra telones. Y ya vemos un timeout por parte de la gente de Tenstar. Me gusta y me gustaría escucharlo también. Además, el coach tiene un inglés muy cerrado. Está británico. Ahora no. You're wrong. Like you're getting into site, you're getting the bomb down, like you're taking contact the right way. I think you just need to make sure that you're talking a little bit more about what the other team is doing, like round to round. Like and it's the mid rounds where we're struggling. You know, we're getting these advantages sometimes, and then they're playing very unpredictably. They're catching us off guard. Simple as that. You know, the round before this last one. It was exactly that. We had a nice setup. We've just managed to like lose it in the mid round. So don't worry too much about like the setups. You just got to make sure that we're keeping this mid round tight. So as soon as we get that advantage, or we get a bit of map control or an entry or whatever, we need to really work off that. On the bonus round, their bonus round played really well. Like it was a really really good job. We've got really good control on that A site. Played really far forward, and communication was really good. We just need to keep doing the same thing. When you do that, you're squeezing them. You're making it really hard for them to play. Oh.
La verdad que no me gustó que haya habido un silencio por parte de la gente de TenStar. Creo que están un poco desilusionados y lo que le pedía el coach era que al principio se hable un poco en cada ronda lo que está haciendo el equipo rival. Quizás, no sé si al principio de todo yo entendí bien o empezó wrong, como diciendo que alguien está siendo, estando equivocado con un tema de lectura o no. Entiendo eso. Vi una eco por parte de la gente de TenStar. Vamos, básicamente, entre muchas palabras, le pidió que jueguen sencillo. Sí. Sobre todo cuando ganaban la primera y tenían la valorizar, ¿no? El 5 para 4 y cómo poder gestionarlo. Están haciendo muchas jugadas impredecibles la gente de Buffon Giants y por eso nos ganan, decía la gente de coach. El coach, perdón, no sé cómo es el nombre del coach. Creo que es John. John. Mandamos un saludo a John, que siempre lo mira. El amigo Po. ¿Paul? ¿Ringo? ¿George? Cuidado ahí. Ambi aguantando desde el pop. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado ahí con Ambi. Vemos aquí directamente cómo le está holdeando Polvi. Ha aprovechado para colarse. Esto es una pocket buy de TenStar. Está Sheriff en mano. Recargaba aquí Polvi. El muro que cruza. Judy consigue la primera en Stanley. Y Tiño tentando, probando suerte. No va a conseguir, no ha tenido ningún acierto. Se le aproxima hasta tres integrantes. La Pop Flash va a cruzar ahí rápido. Esperan las balas de pintura. Contiene el movimiento y llega la apertura. Pero del primero que hay las balas de pintura que estallan. Telesca para Fitiño limpio. Remata Bambi en ventaja de armas. Undécima ronda. Flawless Victory 11-7. Buena defensa, señor Alde, por parte del señor Fitiño. Triple K. Espectacular. 11-7 en el marcador, como estamos viendo, como comentaba el señor Ulises. Veníamos de la eco, veníamos del timeout. Al final, lo que decía Ulises justamente de Pipson, ¿no? Del hecho de que cuánta efectividad tiene post timeout. Vamos a ver si esto es efectivo con John, parte John. De los Beatles, el señor de Tenser. Y vamos vale. a ver ahora. Dígame. Detalle importante. Judy tiene 10 asistencias. 5 más. 5 más y cumplimos con el reto. Camiseta y 48 latas del reto Rockstar Energy. ¿Cómo es el 15 asistencias? 15 asistencias y un mullo nos faltan. Hemos cumplido ya el de revivir y matar y hemos cumplido el de bloquear a uno con Killjoy. Ok. Nos falta 15 asistencias y un cuchillazo. Pero 15 asistencias es bastante malo, te diría, ¿eh? Es difícil, vaya, ¿eh? Es cuando juega mal, güey. Bueno, y vaya, la gente de Rockstar ahí apostando. Hay personajes que farmean muchas asistencias, ¿eh? Llegar a 15, ¡buah! En otro mapa, David P. te los farmea. Con Omen es con el único que no. Pero claro, David P. Con Omen lo veo difícil. Pero con Brimstone, con Viper, las farmea. A todo esto, muy linda el pozo de la vibra por parte de la gente de TenStar. Ahí subido en Heaven de A. Y van a poder pivotear alrededor de esto, ¿no? Pero está complicado porque te domina todo el Heaven. Así que lo estamos viendo. Vemos ahí ya como va a situarle la nébula, utiliza la borrasca para poder presionar cuando llegan ya los buscadores. Se los tiene que quitar Fitiño de encima, pero ha pasado otro más que se lo tiene que limpiar Ambi. Retrocede así finalmente. Vemos cómo se interna la flash, ha dejado a Fitiño mirando por otro lado. El Vigués aguantando. Pega lo primero también, la segunda. Magnífico flick. Polvi finalmente consigue hacer el refrag. Condición de 4 para 0, tiene difícil. Aparece el muro rápidamente para quebrarlo. Rasky consigue cruzar y se mete también para el bow. Internado llega la tormenta de cuchillas. No tiene el apoyo también por parte de Medo. Tiene que esperar para jugar también el retake. Es una condición de 4 para 3. Tienen la ronda completamente servida. Es una ventaja absoluta. Ras con el res para Brody. Están esperando a que se incorpore el último integrante. Está llegando por la espalda los dos. El pozo de la víbora en Heaven no va a servir de nada porque juegan directamente desde Sewers. Y ojo. Llega la internada. Velo tenebroso para rampa. La flash de nuevo. Intenta limpiar. Saben que tienen que buscar una vía de escape. Cree que es el último integrante. Polvi pega la primera. Aterriza sobre Judy. Se prepara la borrasca rápidamente del dash. Le salta la mira. Medo en apertura. Medo pega la primera, pero Ras consigue hacer el refrag. Ambi que salta. Ambi que aparece. Ambi acaba con Cray. Ambi que viene. Vendaval que tiene. Pero Polvi finalmente la acaba matando magnífico el finlandés. Se queda sola de DP. Lo tiene que intentar aquí el Vega, que no va a poder hacer nada. 4K. A 4K de calidad. Polvi salva la ronda. 11 al marcador. Y encima salva arma también Polvi. Octava ronda por parte de la gente de TenStar. Excelente jugada. A mí me faltó un poquito más de chicha por parte de la gente de Bafón Giants, donde después de que haya perdido ese sector de Heaven con esa de pozo de la víbora por parte de del señor Craig del equipo de TenStar, es como que dejaron muy libre. O sea, sí, ya no ganaste Heaven. Bueno, y ahora cuando vamos al retake nunca lo vamos a poder hacer de Heaven, siempre tienen que ser de atrás. Tardaron para mí en hacer el flanqueo y la gente de TenStar saca una ronda importantísima porque si no nos íbamos al 7-12. Ronda magnífica con un post plan. Bien TenStar, ¿eh? Muy bien planteado, muy bien TenStar. Sí, como sí. Ambi la busca. Lo vio. Ambi encuentra borrasca y dash quizá excesivo. Se ha puesto TenStar. Se puso TenStar. Vamos a ver, nosotros tenemos la mira puesta en Judy. Judy, amigo, ve rota. Ojo, ve. Judy, una curación y mata a alguien. Ojo, ve, que puede haber un mano a mano ahí, ¿eh? Hay dos jugadores igualmente aguantando ese ángulo por parte de la gente de Giants.
el zorro que viene a recabar información. Se acaba de quitar un cable de encima. Ambi, operator en mano, cerrando directamente este velo tenebroso en el que intuye que podría haber alguien internado. No va a ser así, porque están aguantándole los dos integrantes desde rampa. Y medio está totalmente libre. Ahora se separan los dos jugadores que estaban cerca del punto de B. Que estaba el muro antes. Vamos a ver a qué quieren. Desde las sombras busca información. Han localizado a los dos. Sale DVP rápidamente. Ahora aguanta desde Robs. Preparan la pop flash. DVP que tendría que retroceder y esconderse rápidamente. Le posiciona la estrella. Pega la primera. ¡A correr! La nebulosa que se pone ver medio. Vemos ahí directamente esa paranoia para evitarlo. DVP controlando por el medio. Buscó el DVP, pero justo escuchaba los pasitos. Aguantaba. Le acompañó al timing para acabar con el mintero. No, ha acabado con Ambi. Cuidado con la internada. No esperaba Fitiño. Pega la 4-1. Primera. Tiene el Sashi también la bala de pintura. Llega la apertura. ¡Desafía! A Lime le salía duodécima ronda. 12-8. El marcador. Muy bien, Vodafone Giants. Y esto me acuerdo el primer día cuando hablábamos con Sergio Ferra diciendo que él, para él, el gran candidato era para él era Ascent. Yo no estoy tan seguro de que. Yo no sé si hay un. Es que yo lo que ponía en cuestión era que no había un solo gran candidato. Para mí hay tres solo candidatos. Uno, ni de coña. Hay muchos candidatos. Sí, Giants, Fnatic y. Sí, Giants, Fnatic y Ascent son los tres favoritos a la Rising Series. 100%. Y después hay unos cuantos con mucho nivel. Sí, y aparte creo que si vos clasificás primero, segundo, tercero, o más o menos están por ahí, están clasificados automáticamente a las finales. ¿O tiene que hacer más puntos? Bueno, eso no queda la Rising 4. Hay equipos como también. Giants, Supermode, que como tienen puntos, muy posiblemente lo tengan ya asegurado. Es verdad. Pero Fnatic y bueno, ese también. Tiene que ganar, también. Bueno, Fnatic es el tema. Cuidado. Hasta aquí la apertura. ¡Oiga! ¡Qué buena! Para Judy cuando Ras aparece para acabar con DVP. ¡Qué buena esta, son 8. Cuando vienen ya rápidamente condición de 3 para 5. Tiene que aguantar. Ambi localizaba. Erraba la bala. Tiene el cierre telones. Ambi de nuevo, que vuelve a fallar. ¡El Sachin en la cara! ¡Le saca la Classic! ¡No puede! Fitiño consigue correr. Fitiño acaba con Stanley. Tiene el cierre telones. La bala de pintura para el side. Va a evitar que puedan hacer el plante. Aterriza con el cierre telones. Le juegan el ángulo corto. Prepara el Sachin desde arriba. ¡No lo consigue! ¡Le responde con la misma técnica! ¡Oh! Y este sí lo hace Pop Chacalaca. El finlandés pone la novena ronda y el 9-12 el marcador. Impresionante la devolución de gestileza por parte de Polvi. No, le esquivó el tiro justamente de bazooka por parte del señor Fitiño y luego hizo un doble kill. Espectacular. Vemos cuántas asistencias tenemos. 11 por parte de Judy. Estamos esperando esas 15. Está complicado. 9-12 en el marcador. Buenísimo. Elevador de muro contra muro. Si se quiere, el antimuro que hicieron la parte del medio. Se puede decir elevador o antimuro. Y sacan la kill rapidísimo de Judy, ¿no? Que estaba aguantando por si alguien estaba subiendo, pero la verdad que no se esperaba que cuatro jugadores subieran por ese lugar. Eso es. Espectacular, ¿eh? Por cierto, antes de MVP en el primer pase ha quedado un 14 a 1. No me jodas. Con Brimstone. Entre los humos, las Steam Beacons. ¿Dónde está Bunker farmeando cuando se lo necesita, ¿no? Bueno, Bunker, si estuviese Bunker también tendríamos el del cuchillo, porque alguno lo hubiese cuchillado seguro. Pero el cuchillo, ¿no? O... No, él no le cuchilla tanto. La cuchilla, madre. No seas malo. Tira el perro. El perro lo tira. ¿Polvi? Pero el zorro fue Ambi, que se lleva por delante a Polvi. Consigue la baja, condición de 5 para 4. En una ronda que podría ser decisiva. Llega la separación cósmica. Uy, a ver, Medo. Vuelta dentro de la prisión. Clave, Medo, ¿eh? Muy bien aquí, Medo. Aguantando. Ay, llega ay, la apertura, ay. Pero quería acabar localizando. Cree que está jugando superlativo. Ambi, que va a tener que ceder el 6 porque sabe que no se la puede jugar, retrocedía. El muro ese. Ese muro que lo está pudiendo lindo ver, quizá lo pueda trepar con un vendaval. Que necesita el apoyo de sus compañeros. No, se le escapó. Creo que ha disparado. Ha sido un miss shot. Van a quebrar aquí el muro. Miss click. Buscaba el launch cop. Todas en inglés. Brody, chao de granel. Cuarto. Cuidado con los dos directamente en el bow. La paranoia podría ser crucial. ¡Se prepara! ¡Bueno! ¡Fitiño los limpia balas de pintura! ¡Está dividido! ¡Defusando en la cara! ¡No pueden hacer nada! ¡Apertura! ¡Cree la primera! ¡No tiene lineups! ¡Ambi que espera! Cuidado, están los lanes. Perdón, sí que lo estaban, pero tiene quitada ya la mitad. Voy a usar lo que queda. ¡Ya no puede hacer nada! ¡Fitiño la cobertura 3K! ¡Baby Pique culmina y es GG! ¡GG! ¡Victoria 13-9 al marcador! ¡Vodafone Giants se convierte en el primer clasificado del grupo C! Se enfrentarán en cuartos de final a Supermode. Y la verdad que jugando muy bien la gente de Vodafone Giants. Yo creo que en algún momento, en algún pasaje, estuvimos un poco preocupados, ¿no? Cuando estaban en esa situación de 3 para 6, estando debajo del marcador, pero vino el timeout salvador por parte de Pipson. Manejó las ideas. ¡Vamos a jugar simple! Y de repente sacaron tres rondas y después del cambio de lado también lo han hecho magníficamente. Espectacular la gente de Vodafone Giants. De vuelta a Pipson demostrando por qué es uno, en mi opinión, de los top 5 o top 3, te lo puedo discutir, mejores coaches de Europa y de MEA. Buen partido por parte de la gente de Vodafone Giants. Muy Le va a costar el MVP, creo, ¿eh?
El MVP está difícil. Porque Tenstar tuvo un pibe que la rompió, ¿eh? Sí, Tenstar ha tenido a Craig. Craig, que estaba jugando con Viper, ha jugado espectacular. Polvi también ha hecho un gran partido. Polvi. Al frente, entre Judy, Ambi, Fitiño. Está difícil, ¿eh? Está difícil, no sé está quién difícil se lo va a llevar. Ahora, cuando veamos las estadísticas, seguramente decir, lo tengamos. Con las estadísticas lo vamos a ver bastante más sencillo. Destacar igualmente para mí a Pipson. Sí, obviamente, crack. Como bien decías, en el ataque. Timeout, tres rondas consecutivas. Muy bien. Y es más, al final de mando, timeout del equipo rival lo aprovecha. Y mete en otras dos rondas consecutivas. Sí, la verdad que el labor de Pipson ya se está demostrando. Ya, bueno. Yo creo que hace falta igual que lo digamos, porque pocas veces hablamos de los coaches y del nivel de los coaches o lo que hacen las injerencias positivas. Hablamos de los más del desligue que del resto. ¿De qué? Desligue. Desligue, ah, desligue, exactamente. Y no sé qué dijo Fabián. Yo tampoco lo he escuchado. No. Vale, dicho esto, vamos a aprovechar también para recordar a toda la gente que se encuentra desde casa que ahora mismo son las 8 menos 5. Bueno, mira, es hora del hambre, ¿eh? Yo empiezo a tener hambre y creo que es un buen momento para empezar a pedir ya la cena. Y yo te lo pongo muy fácil. Te metes en la web de dominospizza.es y te traemos el mejor código de todos. ¿Cuál? 3x1, Play Dominos, en mayúscula. Lo pones directamente en la pantalla mayúscula de promociones y tienes un 3x1 para elegir las pizzas que tú quieras. ¿Cuál recomiendas tú? ¿Una Tony Pepperoni? Yo ya dije Tony Pepperoni, la que más me gusta. Dos Tony Pepperoni, porque el turista acá, a mí, Sergio, lo dice también. Me apetece una Bourbon. Una Bourbon. Una Bourbon. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La Bourbon así, tipo, está muy rico. Me gusta, me gusta. Bueno, ya saben, chicos, 3x1, Play Dominos. La pizza oficial de la LVP. La pizza oficial de la LVP. Y aparte la pizza que también promueve los eSports. Así que nuestra favorita. La mejor. Así que, oye, no perdés la oportunidad. Una buena pizzita hoy entra muy bien, sobre todo para estas dos últimas rondas que nos queda el lower bracket y también la final de lowers. Hablando de lo que nos queda por delante y para conocer el segundo clasificado del grupo La Muerte, primero hablemos también de este partido. ¿Qué te ha parecido Tenstar? Porque Tenstar ha estado muy guerra, bien, pero creo que se ha mostrado un poco la diferencia de nivel que tiene actualmente con la gente de Giants, ¿no? Es como que cuando tuvo que dar un poco el do de pecho no lo mostró tanto. Es verdad que maquilló un poquito el final, sí, ese resultado, pero bueno, básicamente es como que se notaba que el pick-a-man le favorecía muchísimo a la gente de Bofon Giants. Y Tenstar supo tener algunas anti-strats, sobre todo con el pistol, que me encantó el lado defensivo. Pero luego es como que no vino mucho más, ¿no? No saber valorizar el 5x4 a favor, eso te hace pagar, ¿no? Como decía el coach de ellos. Es difícil. Además, desde aquí también, oye, hay que decir que obviamente es un mejor de uno. Mejor de uno, sí, pueden pasar muchas cosas, pero también beneficia al equipo que tiene más mapas preparados. Eso te iba a preguntar después en la previa del siguiente mapa. No, no creo que te vas... Me voy, pero dime lo que quieras ahora. Vale, era que de momento no hemos tenido ninguna sorpresa, creo. ¿Sorpresa? ¿A qué te refieres? Sorpresa de B1, ¿viste? Sorpresa de B1, a ver, la Tenemos las estadísticas. Tenemos las estadísticas, ¿quieres verlas? Pon las estadísticas de MediaMarkt e Intel. Ahora te cuento. Para mí ha habido dos, entre comillas, sorpresas. En las estadísticas vemos a Fitiño, como destaca, 388 de ACS, ha sido protagonista desde la defensa, 28-15. Casi 400, 6, ha sido un magnífico partido. Craig al frente con 270, la ha peleado. Polvi también estaba cerca, al igual que Judy, pero obviamente solo hay un MVP. Y me parece que Adolfo Gallego, el Vigués Fitiño, se va a llevar aquí el premio, el MVP, no lo dudo demasiado. Vale, yo vi mal en un momento 25 kills por parte de Polvi y en realidad era Fitiño y yo sumé para Polvi, nada que ver. Hay un MVP, está muy claro, después lo vamos a ver. Pero lo que te comentaba, me decías que hay dos resultados que te sorprenden del momento. Hombre, que eso se haya clasificado por delante de Queso, que muchos lo veíamos como favorito, podría ser una sorpresa, o más bien una confirmación de eso. Y por otra parte, que Riders fuese el primero de grupo y cómo lo ha pasado. Pero me parece, ¿sabes lo que pasa? A lo que me refería mientras estamos por ver el MVP, que nos trae quién. Nos lo ofrece siempre MediaMarkt. Intel, chavales, espabelar. I'm not stupid. Vamos a verlo. Y lo que tenemos es Fitiño, 28 kills, 15 muertes, 6 asis. No llegamos a las 6, a las 15, ¿eh? Está complicada esa, ¿eh? Está complicada. 388 de combat score, 2.3 de KD. Impresionante lo del gallego, ¿no? El gallego. Nada, muy, muy buen trabajo por parte de Fitiño, espectacular. Ha tenido un par de jugadas en la defensa clave, en los retakes, sacando 2-3 bajas. Bueno, Fitiño demostrando una vez más que es uno de los mejores jugadores nacionales. No solo nacionales ya, ¿eh? No solo nacionales, bueno, europeos. Europeos yo digo a nivel nacionales duelista, por los españoles. Yo creo que europeo no lo top 10 de duelistas puede estar hoy en día el brother. Quizás hay una cosa que es
duelista entry y otro es duelista más duelista, ¿no? Justamente sí, que tira los duelos como Nuki, que no es entry, sino que es y duelista. Además, ahí hay que señalar a Fitiño que tiene la flexibilidad, porque es bueno con Jett, es bueno también con Raze, y estoy seguro que si lo pones con otros agentes también Rey no me gustaría. Esto, sería bueno. Seguramente. Ahí, por ejemplo, Ambi, por ejemplo, con Raze o Judy con Raze no los veo, con Jett los dos son muy buenos, pero no lo vas a ver en ese rol de Raze donde sí que sí, desagrado sí, sí. Fitiño. Sí, es delantero puro, por así decirlo, sí, el señor Fitiño. Lo que estábamos hablando recién simplemente es que para mí no han habido todavía una sorpresa, decís, ah, es porque es el BO1. Todavía no ha habido eso, afortunadamente para mí, porque me parece que los equipos que vienen fuerte ahora con el Barban subiendo tanto de nivel están ajusticiando a los equipos que vienen de abajo. Decir, no, mira, padre, antes de ganarme, da igual que sea BO1, BO3, BO5, BO7, lo que quieras, te juego 14 veces si querés, te voy a ganar igual. Bueno, y que también te demuestra cuál es el equipo que viene mejor preparado. Sí, también. Porque al final los betos, cuando te pasan factura, es porque algo estás haciendo mal. Viste, hablando de betos y hablando de nuevo mapa y hablando de nueva gente, quizás el tuerto, ¿ah? ¿Eh? Quizás entra el tuerto, cuidado. ¿Lo viste lo que tiró Valorant? No lo he visto. ¿Gif? ¿No? Ah. He visto como una bala que se desprendía. Pero eso dicen que es del tuerto. No sé quién es el tuerto. Deadeye. Ni idea. No tengo ni idea. ¿Ni idea? No sé de qué me estás hablando. Parece que hay un póster por ahí en algún vídeo, no sé. Bueno, pues a ver si nos enseñan algo. Nosotros que ya conocemos quién es el primero de los cuartos, del primer clasificado para cuartos de final, recordamos que Vodafone Giants se enfrentaría a su promote en cuartos de final y nos falta por conocer al segundo. Para ello, nos vamos a hacer un descansito y enseguida volveremos con el lower bracket. Hasta ahora. I used to think about the time when I wasn't enough. Heartbroken, all alone, she didn't give a fuck. Hey, money in the boot, money all the time. And I wanna see us like Bonnie and Clyde. And I can't help it, do I love her or do I just hate her? Run away, forget the shit, but she my baby, baby. Baby, don't forget the time, better listen now. I just wanna love you, but I still don't know how. Hey, gotta play it hard and safe. Remember the times, just back in the days. Hey, hated to love it, press play. Baby, it's too late, just leave me, I'm okay. So, so far away, so, so far away, my baby. You're a part of me, but I'm going any closer now, oh baby. So, so far away, baby, don't let me cry, oh baby. So, so far away, fucking no more time to waste, oh baby. Do you ever think of me or how I just feel? Time's passing by, baby, what it's the deal, oh no. No, I wanna see you true. Call us not for real, baby, I love you. Put me up your first and let me be your dope. I don't wanna be your side or just a ghost. Please be honest now for real, oh baby, this is simple. Rather play it hard than safe. Remember all the times, those days. Hated to love it, press play. Baby, it's too late, just leave me, I'm okay. So, so far away, so, so far away, my baby. You're a part of me, but don't get any closer now, oh baby. So, so far away, baby, don't let me cry, oh baby. So, so far away, fucking no more time to waste, oh baby.